Buenos días. Ya sabéis por qué estés aquí, pero empieza el reto. 1000 dominadas en un día. Miquel, creo que lo va a conseguir. Yo no lo tengo tan claro. Yo creo que sí, Alex. No sé, Miquel, porque siempre se te ocurre ponerme retos donde yo voy a quedar como un puto fracasado y tú como el puto amo. Es la última vez que te digo de grabar un vídeo que tú quieras. Ya hicimos 1000 flexiones en un vídeo anterior y ahora vamos a hacer 1000 dominadas, que creo que estamos todos de acuerdo en que es bastante más complicado. Nos hemos despertado medio pronto para empezar cuanto antes a hacer dominadas y tenemos una estrategia para hacer dominadas. Vamos a poner el cronómetro y cada minuto yo voy a hacer 4 dominadas. No sé si aguantaré porque al principio es bastante fácil, pero se va a ir complicando a medida que avance el tiempo. Si lo hago a este ritmo, ¿acabaré en cuánto tiempo? Calculadora. 1000 entre 4 dominadas, 250 minutos entre 60. 4 horas y 10 minutos. Tardaré 4 horas y 10 minutos en acabar. Y Alex va a ir a series de 3 con el mismo plan, que serían 5 horas y media. Y ahora vamos a empezar por hacer 100 dominadas antes de desayunar. Vamos a por ello. Haciendo 32, porque al final como empezábamos al cero. Has hecho 33 series. 33 series. 32 minutos haciendo, Miquel, ya estoy bastante hinchado dentro de que estoy flaco. Hora de desayunar. Oh. Llevo 132 dominadas. 105. Y son las 9:37. No se verá seguramente. Reglas del juego. Extensión completa hasta abajo y subir hasta que pase la barbilla. Y la otra regla que hay es que tenemos todo el día de hoy para hacerlo, pero si nos vamos a dormir y nos despertamos antes de haber empezado, no cuenta. No, lo hacemos en un día. Sé que se llama reto 24 horas, pero lo vamos a hacer en un día. Bueno, cuando dices lo vamos a hacer, creo que lo vamos a intentar. Estamos haciendo series de 3, que no es nada. Bueno, yo 3 y el 4. Y a mí ya me costaban las 3. A estas horas del día estoy medio deprimido y lo veo imposible. Y eso que acabamos de empezar. Yo prefiero no pensarlo y ir haciendo hasta que no pueda más. Os prometo que lo voy a intentar con todo. Si hace falta, me acuesto a las 3 de la mañana. Algo que no habíamos tenido muy en cuenta es que las manos igual acaban destrozadas. Pero bueno, de momento han aguantado 100 bastante bien mis manos. Desayunamos así. Hemos acabado de desayunar, nos hemos hecho una foto antes de empezar a grabar para que veáis el antes y el después con los músculos súper hinchados, llenos de sangre, de estar todo el día haciendo dominadas. A ver si hay un cambio o si no se nota nada. Dicho esto, son las 10 de la mañana y toca seguir. Miquel se va a quedar haciendo dominadas y Juanito y yo, un coleguita de la infancia, nos vamos a patinar un rato, a ver cómo está. Ya mucho que no la veía. Bueno, ese agujerito está bastante bien. Se puede pasar por aquí encima. Ya hemos patinado bastante. Creo que Miquel me ha dicho que iba por unas 400 y se ha ido a la peluquería. Yo llevo 208 y es hora de seguir. No hay excusas. ¿Cuántas llevas? 241. Yo me voy a cortar el pelo y antes de irme he llegado a las 400. Sinceramente no tengo claro que lo vaya a conseguir. Quiero dudar un poco de mí mismo. He hecho series de 4 aún y ya me costaba subir. ¿En serio? O sea, sí, en todas. Lo que pasa es que me costaba igual en todas. Entonces no sé, cada vez va a peor. Entonces no sé si llegará a un punto en el que no puedo hacer más. Creo que las voy a hacer de 3 en 3 a partir de ahora.
estoy haciendo series de dos, ya no puedo hacer series de tres. Y yo tengo este hombro por dentro bastante mal desde hace años ya. Se me inflama algo, la verdad es que nunca he ido al fisio, no sé lo que es. Y se me queda como así echado para adelante durante semanas. Pero tengo la movilidad bastante reducida. Y me está empezando a doler, se me está empezando a inflamar. Me duele la piel por aquí, me duelen las articulaciones de los dedos. Y un poco este bíceps, pero nada más. Más o menos estoy bien. Estoy casi en la mitad, con 350 o así llevo. Creo que es la una. Bastante reventado estoy, la verdad. No sé si... De momento suben, así que solo hay que seguir. Parece surrealista, pero probadlo en casa. Pensáis que sí, que lo puedes hacer con series de 10. Pero no. No, con series de 10 es imposible. Ahora mismo los músculos me funcionan así. Puedo hacer 3, pero no paso de 6, yo creo. Chilo, ¿no? Y puedo hacer un montón de series de 3, pero es que de 6 no paso. Porque se te cargan enseguida. Una vez empiezas, se te cargan enseguida. No puedes. Ya está la comida hecha. Miquel, sigue haciendo dominadas. ¿Por cuántas vas? Ahora voy a comer. 630 y algo. No he hecho el cálculo exacto aún. Cada sube más lentas. Yo voy a seguir con esto. Vale, pues he hecho 639. Y ahora voy a comer tranquilamente. A ver si esta tarde se va a acabar o no, porque me queda más de un tercio y estoy reventadísimo. Antes he hecho una serie de 1 hora y 6 minutos. Ahí fuera de 3 en 3. He hecho 200 seguidas. Y ha sido bastante horrible. Era como no parar. Me ponía, subía, descansaba. Y además, cuantas más series hacía, más pequeño se me hacía el descanso. Era horrible, Alex. Llevo cuántas horas, un montón de horas haciendo dominadas. No sé ni cuántas, 2, 3. ¡Hora de comer! Antes de que sigamos con las dominadas, nos ha llegado un paquete que creo que sé lo que es y me hace mucha ilusión abrirlo. Nos va a ayudar a progresar mucho en nuestro surfing. Espero no cargarme nada. Tan, ta, ta, tan, tan, ta, ta, tan. Un YoSurf. Lo abré con cuidado para luego hacer esto. Un YoSurf para surfear fuera del agua. Hostia, bastante grande, es perfecto. Padang Padang se llama. Dicho esto, Miquel, yo estoy muy jodido. Lo que os he contado del hombro lo tengo fatal. Podría llegar igual apurando muchísimo hasta 400, pero tengo miedo de mañana despertarme con el hombro aquí, de estar fatal. Y aunque hay que ir a tope, también hay que ir con cabeza. Sí, no tendría grande. Ningún sentido joderme un mes de mi vida por un vídeo. Miquel, que sí que está en forma, va a llegar, porque confío en él, va a llegar a las 1000. Me quedan 61 dominadas y estamos de camino al parque de barras porque necesito un poquito de motivación extra. Estoy en 289 por el bien de mi hombro. Lo siento, chicos, os voy a fallar, aunque ya estáis acostumbrados, pero ya no puedo ni levantar el brazo, se me está durmiendo la mano. Conclusión, esto es un reto estúpido, no sirve como entrenamiento, no lo hagáis. 146, 247, 248. Dios. Estoy súper reventado, tío. Llevo muchas horas haciendo dominadas. Miradme las manos. A ver. Estoy a punto de acabar. Me queda como media hora de dominadas. Cualquiera de mis entrenamientos de dominadas es más corto que esto. Me toca otra, así que voy a darle. No. 951. Seguimos. Ya no sube, tío. Ya no sube. Me ha venido bien cambiar a barra normal. En las anillas ya estaba súper cansado. Y aquí al menos carga un poco diferente los músculos. No sé qué es. Aquí creo que podré acabar. Sé que habrá mucha gente viendo este vídeo que pensará: no están enseñando todas las dominadas, seguro que no las han hecho. Pues chicos, para los que queráis ver todas las dominadas, estoy grabando todo con una GoPro. Vamos a dejar el vídeo en oculto, el link en la descripción. Podéis clicar, podéis contar todas las dominadas que queráis, ¿vale, chicos? Las hemos hecho todas. Oh.
¡Dos! ¡Tres! Me queda una. Me queda una. Y quieres la puta última dominada. Dale caña, joder. Sin trampa la última. 1001. Quiero 1001. 1001. Espérate, 1002. 1002 no. Estoy derrotado. Buah. Manito. Muy bien, Michael, muy bien. ¿Dudabas de mí? Hombre, dudaba más de tu hermano, de ti lo veía posible, que te iba a costar, pero... Lo hemos hecho. Ha llegado el momento de ver el antes y el después de las 1000 dominadas. Alex, aquí tenemos tu antes. Sí. Vamos a ver el después. ¿Tú ves diferencia? No hay diferencia. Vale, ahora de espaldas, Alex, de espalda. ¡Pum! Fuerte. Puskalesga. Ahora sí que se ve más fuerte en la segunda, ¿eh? Sí, se ve más fuerte. Yo estoy recto, pero puede ser la luz, pero sí se ve más. Nada especial, ¿eh? Vamos a ver ahora las mías, a ver si 1000 dominadas han hecho algo de efecto. Hombre, se te ve más fuerte. No sé si es porque estás medio de lado o no. Se me ve más moreno, igual es eso. Pero es gran diferencia, ¿eh? Mira el pecho, no se hincha ni nada. ¿Y los bíceps? Tampoco. No se ve una diferencia épica. Espalda. La espalda igual sí que se nota un poco más, ¿eh? Espalda hay como más ángulo así. Espaldas sí parece que haya más espalda. Bueno, si algún día queréis tener la espalda un poquito más grande, podéis hacer 1000 dominadas, ya tendréis esto más grande. Durante un día. A ver al día siguiente. Nada. Y al día siguiente igual un poquito más pequeña incluso. Chicos, después de este gran reto que se nos ha ocurrido, bueno, se le ocurrió a Miquel, le dije a Miquel, Sí, esta semana, ¿qué te apetece grabar? Y no sé en qué momento le dije, grabamos lo que tú quieras. Ya sabía que iba a ser un reto que yo no podría hacer. Y me llama, me dice, ¿qué te parecen 1000 dominadas en un día? Digo, hombre, 1000 flexiones en un día casi no lo consigo. 1000 flexiones está demasiado visto y demasiado fácil. 1000 sí. Dominadas, en cambio, yo no lo he visto. Y yo, Miquel, no sé si voy a poder, lo veo difícil. Igual 100, sí, pero 1000. Ah, que esto es facilísimo, no sé qué. Pum. 289 y un hombro medio lesionado. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos la semana que viene, chicos. Chao. ¡Ok! You.